Amigos, bienvenidos a una nueva review de 3 Minimods, que tal vez quizá que de repente que 15 veces las entradas en tu mundito de Minecraft. Nos encontramos en la parte número 35, me parece, o 34, no tengo ni idea, chicos, pero estamos una vez más aquí reunidos para ver 3 Minimods, que tal vez que quizás que tú de repente te instales en tu mundito de Minecraft. Bueno, chicos, rápidamente vamos a empezar con estos 3 mods de hoy. Están bastante buenos, hay uno incluso de Among Us, así que ahora lo vamos a ver. Pero vamos a empezar por un mod que cambia mucho, pero muchísimo, a las arañas de Minecraft. Las arañas de Minecraft normales, pues tú sabes que son así, todo normalito, pero luego cuando suben por las paredes se ven igualitas. Mira, mira, tienen como que animaciones. Con este mod lo que hace es agregarle animaciones para que puedan subir o escalar paredes de forma más natural, digamos. Mira, mira esta araña, mira, mira cómo es, mira esta araña, qué miedo. No, así no se puede, pe, chicos. Así no se puede con esta arañita. Esto ya es más realista. Agrega la animación de que las arañitas van a poder, pues ahora, trepar por las paredes como una araña de verdad, así de costado, no subiendo recto, ¿sabes? Como anteriormente se veía. Así que está bastante genial para poder, no sé, darle realismo a las arañas. Me parece muy buen mod, una creación muy buena, la verdad. Vamos a verlo en Survival, cómo se ve, cómo es que podemos apreciar a una arañita. A ver, esa arañita, a ver, ¿a quién atacamos? ¡Ay, arañita tarada! ¡Ay, ay, ay! Debería venir, debería subir. Debería subir ahora. Mira cómo... ¡Ah! ¡Mira cómo sube! ¡Hala! ¡No, qué miedo! Así no se puede, ¿ah? ¿Eh? Así no se puede. El siguiente minimod se llama Among Us Mobs. Está para Minecraft 1.12.2, ojo. Y lo que hace, como bien sabrán, es agregar cosas de Among Us. Así que aquí tenemos todos los cuerpos destrozados, los cuerpos partidos por la mitad de cada uno de los tripulantes. Y como bien sabrán, agrega un montón de todos los colores de los tripulantes, ¿sí? La única diferencia es que estos nos van a atacar. No van a ser todos tripulantes, sino que nos van a atacar todos, como si fuéramos nosotros, no sé, el tripulante, y todos ellos son los asesinos. Tenemos acá el naranjita, tenemos el rojito, el verdecito, el celestito, acá tenemos el azul. Tenemos todos los colores, como pueden ver, tenemos todos los colores habidos y por haber. Y creo que me falta uno, me parece, me falta este de acá, el amarillito. Así que está bastante bien, están todos los colores. Me gustaría traerles otro mod de Among Us que también he encontrado, que está parecido a este. Así que de repente uno les gusta más que el otro. Pero bueno, es un mod que está en desarrollo. Como pueden ver, estos bichitos de frente te vienen a atacar todos. Así que mira, ojo, ojo, todos vienen a corretearte sin pensarlo. Una vez que los matas, son bastante rápidos los desgraciados. Una vez que los matas, vamos a matarlos porque se lo merecen. Pero ¿cómo van a venir a atacarme? Una vez que los matas, por ejemplo, al rojito, muere, uy, muere, muere, ahí está. Una vez que mueren, como pueden ver, te da experiencia y te da, pues, su cuerpito partido en dos. Ok, ¿qué pasa con su cuerpito partido en dos? Cada uno te da su color respectivo, como bien saben. Por ejemplo, el verde, ¿cómo camina? Por ejemplo, el verde te da su verdecito, también te da carne podrida. A veces hay probabilidades de que te suelten espadas. Vamos a ver qué más pueden dar. Mira, otra vez, el blanquito, aquí tenemos el azul. Más que nada dan carne podrida, sí, más que nada dan carne podrida. Pero si nosotros combinamos un cuerpo en una mesa de crafteo, combinamos un cuerpo, por ejemplo el rojo, más una espada de diamante. No, así no era. Más que era. Sí. Pero tiene que ser el cuerpo arriba y la espada de diamante al medio, ¿ok? Si haces esta combinación, vas a conseguir el cuchillo de Among Us. Este cuchillo tiene 11 daño de ataque, a diferencia de la espada, es mucho más fuerte. Y pues, está bonito el cuchillito de Among Us. Ya está, por eso lo traje, chicos. Este es un mod pequeñito, raro, pequeño, así, que está genial, la verdad. Así que eso, este es el segundo minimod del día de hoy, espero les haya gustado un montón. Pasemos al next. El siguiente minimod que vamos a ver el día de hoy y último se llama Save Your Pets Mods. ¿Alguna vez no te ha pasado que tienes tu mascotita, tu lobito, así tú feliz, pero con tu perrito, le has de comer su huesito, todo, y se encariña, ¿no? ¿No te pasa que se encariña? Así, ¡ay, ay, mi perrito, qué bonito perrito! Y de la nada, ¡tamare! Puse de casualidad la lava y se quema. ¡Quémate, mi perrín! Uy, disculpa, perrito. Uy, no se quema mi perrito, ¿eh? ¿What the fuck? ¡No, perrito! ¡No! ¡No, perrito! ¡No, perrito! Pero acá está, como pueden ver, chicos, si pasa este accidente, automáticamente tu mascota queda gravemente herido. ¿Qué es lo que ocurre? Gracias a este mod vamos a poder
digamos, poder resucitar, no, mejor dicho, curarlo. Ojo, atrás hay eso, acaba de salir en esta isla y hay en la isla Bacaseta, la fregada. Pero bueno, vamos a ver, el crafteo es el consiguiente. Tenemos que hacer de esta forma lana y dos papeles. Y tenemos el vendaje para mascotas normales. Pero al mismo tiempo podemos hacer este crafteo también y rodearlo de pepitas doradas. Y conseguimos el vendaje dorado para mascotas mejorado. ¿Qué es lo que ocurre? Esta mascota está herida y dura un día en Minecraft. Si en un día en Minecraft no curas a tu lobito, desaparece para siempre, ¿sí? Así que vamos a darle vendaje normalito. Así que le damos, ahí está, chicos, salvador de mascotas, lo conseguí. Pero de repente tú eres, no sé, salado, ¿no? Y de la nada le metes un espadón. No, perrito, disculpa, le metes un espadón, pero de casualidad, así ponle, no sé, de casualidad, ¿ya? Y quieres revivirlo de nuevo, vamos a corroborar qué es lo que pasa ahora si le damos el vendaje para mascotas. Le damos el vendaje para mascotas y como pueden ver recibe regeneración por cierto tiempo cuando le damos el vendaje dorado, ¿sí? Así que es mucho mejor, lo regenera toda su vida. Si le damos el normalito este, pues se va a regenerar, pero con poca vida y tienes que estar alimentándolo para que se cure. Pero si le damos el doradito, pues se va a regenerar con el efecto de regeneración. Así que Firulais, ahora sí, quédate sentadito, discúlpame. Discúlpame por matarte de verdad, pero era para la review nada más. Contempla esto, Firulais, contempla esto, una miniatura acá con mi Firulais. Así que eso, chicos, este es el mod del día de hoy. Espero les haya gustado un montón esos tres mini mods. Like para más mini mods, a ver si llegamos a los 18.000 likes para mañana subir otro sin falta. Like, favoritos, compartan y todo eso. Y yo me despido, nos vemos hasta la próxima, chicos. Hablamos.